Press conference with English questions first, and then we'll move on to Spanish. So, if we can have the first question here to Kevin Baxter, Ashley. Ashley, thank you. Hey guys, thanks for your time. Greg, same question I asked for Club America. Uh, the game seems to come at a time when there's a lot of fixtures going on. There's a lot going on with league play for both teams. Um, how do you, how do you look at this? Obviously, you want to be competitive, but you don't want to forfeit your league season for one game. Yeah, I think um, you know a lot of the cup competitions, and, and especially in this type of year when we're starting to get into the second half, are uh, they fit into a congested schedule? Uh, but for us, it's a it's an important match. We're going to use the match as a as a means to um, work on some things that we want to work on. It's uh, play against a great comp uh, great uh, club on the other side. Um, so it's it's an important match for the league. It's an important match for I think the future of this event. Just again, it's a showcase uh, for the fans that are going to be there. So we respect all that all the sides there, but uh, for us too, it's to continue to work on some things just for us as we continue to to work through our season. But it's an important game that we'll you know that we'll take serious. Yep. There's Mexican team, by the way. <laughs> Scott, go ahead. Okay, I, I've actually got one question for each of you, Greg. Um, will uh, will your lineup? uh be a first choice lineup or are you looking to bring in players who maybe aren't seeing as much playing time right now yeah we'll you know our lineup will reflect the uh the importance that we see in the game so we'll put out um a primary team and uh but as we know we're going to manage we'll manage the game at some points through the course of the match and and the minutes for guys but for us again it's an opportunity to to use it as a competitive day, even in the middle of the week, and and work on some things as we continue to prepare for our season. But again, also respecting the the event that's in front of us and the opposition that's in front of us as well. Okay. And Javier, um, your thoughts on on the game itself, uh, the the chance for MLS and Mexican clubs to compete against each other, and what that means for both of them, and what does it mean personally for you to be playing against Chivas? uh yeah i'm gonna start with the with the second part of the question of course it's very special to play with my hometown team you know it's been so long that i've been even close to try to play against them you know in a way so it's always going to be great i think there's a lot of of uh, people that are still working over there that is going to be very very nice like yeah being together again say hi to them and yes play against like i said i joke a little bit but yeah it's not a joke it's like the best team of mexico you know it's the only team with with almost the most championship with only Mexican teams, you know, people don't like to to give credit to that. They think that we are, well, they are dumb because they just do that. But this should be something that we should praise. You know, it's just they just got stick with a tradition that is just play with uh, Mexican players and they try to to have almost the obligation to fight for titles every single uh, uh, year. You know, every single like six months and then. When they they try to to make players in their in their youth academy, if they cannot, they try to go out buy any Mexican. It costs a fortune, you know. So it's not an easy game for for that team. And what what they've done through time in my country is amazing. So yeah, it's gonna be very special. And yeah, the situation that uh, these type of dynamics, like I call it, when when uh, Mexico and USA try to get the best of both leagues and try to improve in certain way both of the leagues and help each other in certain ways and I don't know. Like it's it's always very positive. You know, I always say that uh, we are neighbors. We've been neighbors always, and of course right, rivalries here are nice to improve. But in the end, we should uh, get in the same like objective that it's both leagues uh, improving, both leagues creating great players, and both leagues as well try to to make yeah make a lot of Latin American players, Mexican or USA players to go to Europe as well to form them. You know, it's like yeah, I think it's good when when you have those opportunities. I believe so sometimes you can do it better in scheduled times as well but yeah it's part of of uh, of soccer or football around the world and yeah we're going to be ready and we're going to be happy to 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 match them hey, Greg sort of following up on Scott Scott's question what are, what is your thoughts on this tournament here especially next year as it expands um, between both hopefully I uh, I like the tournament I think um for our players, I think, for the growth of the league and as the growth of the sport in both countries. I think the competition between the that you know puts the Mexican league teams against American league teams. It's it's uh it's it's a great competition. I like the Champions League. So this is just an extension of Champions League, like Europa League and in Europe. And uh again, it it congests the fixture a little bit, but it also it also helps us to. To give our rosters and guys more experience, uh, more opportunities for players that you're trying to bring along. I mean, in the grand scheme of things, we only have, you know, we play 30 to 40 matches a season. But in Europe, some of these clubs are playing 70 to 80 matches a season. If we want to bring our players forward and give more players opportunities, it's in matches like this. And in MLS, we play each other so much. It's nice to play other teams, other styles of play, other things that um, that help our players to evolve as players, to grow as players, to see uh, players from different cultures and different styles of play. To 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 do that is special. So I think I like it. I've I've enjoyed it. My experiences in Champions League have been great. Uh, so I think this is an opportunity to extend that to more clubs and more players. And we're going with the last English question to Katya hi greg first you had a, an experience with chivas when you were in toronto in the concacaf champions league so what have you seen from them kind of like they were back then and how they are now what you're expecting of, of this game and if, it's, if there's any concern about the field at so far i know that they changed it uh, regarding the field i I don't know what to expect. I assume they're going to do it to the highest level that they can in the short period of time that they have. Uh, so, and the stadium is incredible. I've never been there, so I'm excited to actually go see the stadium and and from the ground level should be pretty exciting. Um, as far as the match, uh, you know, that was a tough day for us uh, in Toronto, losing in, in a shootout in the final there, uh, but incredible competition and incredible opportunity to play in Chivas in front of their fans for a uh, uh, for a cup uh, final, um, so in terms of their what they've, I'm sure they've gone through their variations of coaches and and um, different ways of building their team and new players and things like that. So they've obviously evolved over the years since that that event in 2018, um, similar to this club and, and and us. But as as Javi um, eloquently put, just the way they go about their business. Uh, and the reliance and dependency on the mexican players is i think is special it's a special way to go about things i I think um, you know this competition for us to see them tomorrow would be it'll be a reminder for me since the last time we saw them but i, I think they're a great club obviously and uh, they're going to put out a really competitive team i've watched only a, a couple for the last couple days since our last match i watched a couple of their matches to get a feel for them Um, so I think there are some similarities to that still exist in the way they play to to the way they played in the past. There's a little bit of man marking going on some places around the field, things like that that were consistent with Almeida's team when we played, uh, but it's not identical. They, they've obviously evolved over the years. So it's it's a great match. It's just again an opportunity for our guys to uh, to play in an incredible environment against a great club and against some great players um, for the night. For Javier, okay. can I do it in Spanish or are we waiting? You can go in Spanish now. We're moving over to Spanish. Javier, me gusta saludarte. ¿Qué representa este partido? Enfrentarte a Chivas, un poquito ver las diferentes etapas, ¿no? De pensar en el inicio y ahora en el momento que te encuentras con Galaxy. Sí, muy especial, como lo dije ahorita en la, en la pregunta en inglés, que es obviamente especial enfrentarse con el, con el mejor equipo de México, con el equipo que, que, que se le exige de una manera. Eh, grandiosa como, como, como lo es eh, su historia y nada más con puros mexicanos, ¿no? que en el mercado siempre se les complica mucho porque obviamente los jugadores mexicanos suben más de precio cuando los necesitan Chivas y también dependen mucho de sus fuerzas básicas y este creo que, creo que va a ser un partido muy bonito en un escenario como lo dijo Greg que va a ser muy bonito en un, en un estadio donde, donde bueno, son los recientes campeones del Super Bowl este, y sí, y obviamente las circunstancias de la cancha nosotros como futbolistas obviamente vamos a tratar de adaptarnos. Estén como estén, pero creo que va a ser un partido muy bonito y para mí, especialmente, obviamente, jugar contra, contra Chivas tiene, tiene algo muy, muy especial por por, por obviamente la, la historia que tuvimos eh, los dos, la institución y yo. Y también, tan bonito como se dio todo también mi pase a Europa y, y cómo se fue desenvolviendo mi carrera. Entonces, este sí, va a ser un partido muy bonito, especial, ver jugadores con los que jugué en la selección, no necesariamente en, en Chivas y también este eh, gente que sigue trabajando ahí en el club, que me da mucho gusto verlos. Seguimos con Saúl. Ni Chivas aquí, Javier, ni Chivas ni Galaxy llegan en un gran momento para este partido, Javier. Sí, así es. ¿Sí? Pues, pues va a ser un partido que el cual podamos este, tomarlo de la mejor manera para que para que la gente que vaya a verlo al estadio se pueda, lo, se pueda divertir, lo pueda disfrutar y nosotros obviamente sacarle lo mejor para, para obviamente el partido del, del, del sábado que, que va a ser muy importante para nuestra pelea para playoffs, pero bueno, Chivas también no está en un buen momento, Galaxy también se podría decir que no tanto, pero, pero los dos tenemos todavía posibilidades de calificar a playoffs, entonces, como son nuestras ligas y nuestros torneos, siempre hay probabilidades y siempre vamos a buscarlas. Vamos aquí enfrente. ¿Cómo estás, Javier? Enrique Martínez, Bien. de Medio Tiempo. Hola. Preguntarte sobre, sobre si crees tú que, que hoy eh, para el futbolista mexicano ya no es una prioridad jugar en Chivas, ¿no? Te lo pregunto porque antes eh, esperaban, eh, cuando venían de Europa uh -huh. o de otros lados, esperaban a que llegara una oferta de Chivas o la pensaban y hoy viene rayados, viene Tigres, viene el que sea y, uh -huh. y la toma, ¿no? O sea, como que ya no voltean a ver tanto a Guadalajara a pesar de que sigue jugando con tantos mexicanos. ¿Tú desde fuera o con los que conoces de tanta gente de, de fútbol, crees que es así, de esta manera? Yo para mí va a ser muy difícil responderte esa pregunta porque para mí Chivas lo fue todo. De cuando fui niño y siempre fue mi sueño eh, simular una carrera como como lo fue mi ídolo más cercano en ese momento como lo era Omar Bravo que para mí Siempre cuando yo lo vi debutar seguí muchísimo su carrera y quise medio emularla y decir como bueno, vamos a seguir como como sus pasos, qué hizo, qué que no y qué puedo yo mejorar. Entonces para mí para mí Chivas siempre lo fue todo, no sé ahorita los jugadores en México qué estén pensando, no sé cuáles son sus prioridades, la verdad no sé cuál sería el escalón o no, pero yo solamente Creería que, que si eres un jugador mexicano y puedes pasar por la institución de Chivas, obviamente es un plus para tu carrera y va a ser un plus siempre para tu currículum y para tus tu, tu sueños, tus aspiraciones. Lo que Eso fue lo que yo pensé, eso fue lo que yo sentí y eso fue lo que yo también afortunadamente pude vivir: ¿no? que pude ser campeón con Chivas, pude quedar campeón goleador y luego de ahí me, me, me pude ir a, a Europa. Entonces, sí, es muy difícil para mí, Chivas. Eh, lo fue todo, para mí fue un sueño y fue una dicha también el poder haber logrado jugar y ser campeón en el equipo donde mi abuelo fue campeón y en el equipo donde siempre que mi padre, desafortunadamente que no pudo jugar ahí, pero que siempre se enfrentaba contra ese club, siempre generaba en los estadios colores especiales, ya sea cuando yo vivía en Morelia, ya sea también en Puebla o cuando también él jugaba en Tecos ahí, cuando sabía que Chivas iba el 3 de marzo era un color especial, entonces para mí Chivas... Mi mí, siempre ha sido un equipo y va a seguir siendo muy especial, así que yo no puedo hablar por los demás jugadores. Vamos con Felipe. Javier, eh, buenas tardes, Felipe Valenzuela, Univisión 34. Ah, ya. <ríe> <ríe> Oye, Javier, hace rato le preguntaba a Tan Ortiz que este torneo puede servir en un futuro, ¿por qué no?, para tener equipos que se unan en Sudamérica. Teníamos la Copa Libertadores anteriormente, que era un buen parámetro para uh -huh. jugadores mexicanos y que los puedan ver en Europa. Tú jugaste en Europa, tú sabes qué es el trajín de juegos de Copa del Rey, Champions League, la Liga. Esto puede servir para un buen parámetro y se fijen más en, en, en los jugadores de la MLS de México para emigrar al fútbol de Europa. Pues mira, yo creo que ni tú ni yo sabremos hasta dónde puede desenvolverse todo este tipo de proyectos, pero es lo bonito de esta vida, ¿no? Que todo proyecto. Obviamente le puede sacar muchísimo jugo a lo negativo, muchísimo jugo a lo positivo, como en tu pregunta. Para mí, yo creo que todo, todo torneo, toda, sí, todo momento, toda situación, toda dinámica puede Puede desenvolverse en algo muy positivo, ¿no? En el cual se pueden fogear muchísimos jugadores, como tú bien lo dijiste, hasta pensando muy ambiciosamente que también esto pueda convertirse en un torneo hasta continental, si se puede llamar, ¿no? Entonces, créeme que yo, estoy, yo soy más de la idea como tú de siempre solamente imaginarse cosas más positivas, más chingonas y que si todo puede ayudar, bienvenido sea, ¿no? Mientras que sea todo... A, a favor del, de, 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 de todos no desde los jugadores desde las directivas desde los fanáticos desde eh, toda la gente no que, que, que todos salgamos contentos, entonces claro, esto se puede desenvolver en algo muy, muy positivo, pero bueno, lo que es ahora es obviamente un torneo muy corto, si se le puede llamar, que obviamente va a ayudar mucho a la Liga de la MLS a enfrentarse a jugadores eh, de la Liga Mexicana, al igual que, que, que los jugadores de la Liga Mexicana también, que no tienen tanta fortuna, como lo dijo Greg, en la Cauca Champions, de enfrentarse contra equipos de, de otros países, ya sea como, como en este caso de la MLS. La última pregunta. Javier, buenas el... tardes. Hola, buenas. Eh, en esta doble jornada... Eh, va a estar Carlos Vela también jugando, tú vas a estar. Sí. Eh, recordando esa generación tan buena de Chivas, ustedes tenían 17 años, ¿qué, qué crees tú que se hizo también en, en Chivas para que ustedes pudieran tener una carrera tan, tan buena? Eh, la verdad que. Toda la gente. Mira, para que crezcan muchísimas cosas y para que se puedan desarrollar muchísimas cosas necesitas mucha valentía. Entonces. Normalmente es más fácil arriesgarse cuando vas a otro lado. ¿A qué me refiero? Que a lo mejor no, no los quiero confundir, pero es que muchísima gente holandesa vino de su país, a nuestro país. En ese caso, a mí me tocó Hans Westerhoff y empezó todo esto del tres. Yo ni era centro delantero, yo era extremo derecho. Entonces, a mí, cuando cambia todas las fuerzas básicas y también cuando toda la escuela de Hans. Eh, 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 se va, como si le puede decir, luego llega a la escuela como de Efraín de Flores, se puede llamar, que cambia una línea de, de tres atrás y dos delanteros. Entonces era, o te decides ser carrilero cuando eras extremo, o te ibas a hacer centro delantero. ¿Y ¿A qué refiero todo esto? Es, es, es toda, toda esa gente que viene de diferentes países a, a mantener su idea y arriesgarse a que para nosotros son cosas desconocidas y que para. Ellos son cosas que a lo mejor ellos probaron, como también nosotros, ¿no? También nosotros, la Liga Mexicana ha tenido muchísimo tiempo un nivel extraordinario, también muchísimos jugadores de Latinoamérica utilizan a, a, a México de una manera muy bonita para poder tener una mejor vida, para poder tener una mejor economía y de también tener una buena oportunidad para irse a Europa, ¿no? Entonces créeme que también México da, da muchísimo ahí. Habrá como en todos lados y en todas las ligas los pros y las contras, entonces creo que lo que se hizo en ese momento y como que espero que también se siga haciendo es... Es eso, el, el que se le dé la oportunidad, se le dé la importancia al producto mexicano y también como yo lo dije, pues también Chivas necesita de eso, Chivas necesita hacer jugadores porque también salir al mercado es muy complicado para ellos, entonces eh, necesita producirlos casi, casi el 80% y el otro 20 ya jugadores que puedan escoger y que a veces desafortunadamente tienen que invertir muchísimo dinero y que puede ser un poco injusto para, para, para lo que a otro club le, 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 le cueste un jugador mexicano, para Chivas siempre le va a costar un poco más porque saben todos los otros clubes de la urgencia que... Que, que, que requiere ese club, no entonces creo que es eso, creo que es sea la, la, la nacionalidad que sea eh, esa valentía para atreverse a, a sí a enseñar, a mostrar esas ideas que toda la gente pueda tener y también tener muchísima paciencia en ese proceso porque creo que yo también cuando llegó Hans Westerhoff algo que le ayudó a él particularmente fue que se pudo llegar a una final del, 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 del torneo contra Pumas la que, la, la que se pierde en penales y todo eso creo que creo que le dio mucho como 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 respaldo al decir ok, entonces sí va a funcionar de cierta manera pero hay a veces proyectos que necesitas paciencia sin tener ese como 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 logro final para poder respaldar un proyecto y que a lo mejor te necesitas esperar cinco años a lo mejor sin llegar a finales pero para poder desenvolver eh, muy buenos jugadores y también algo que ayudó muchísimo en, en en esos momentos para mí fue que que yo tenía yo llegué a por ejemplo al mundial sub 17 que no me tocó ir pero toda esa camada eh, teníamos ya muchísimo trajín eh, europeo, ¿no? Tenemos ya muchísimos viajes a Sudamérica, muchísimos viajes aquí a Norteamérica y muchísimos viajes allá a Centroamérica también, muchísimas copas, muchísimos torneos y pocos viajes a Europa también, que eso quieras o no te foguea muy bien y te ayuda muchísimo. Thank you very much, coach. Thank you very much, Javier. We're going to do a jersey exchange with Club de...